El caso de Pedro González es un tema que ya ha venido atendiendo la Contraloría para evitar cualquier a la interpretación, se ha turnado al tribunal y estamos esperando la resolución del tribunal para actuar en consecuencia. Él hasta el momento dice que no le ha notificado. ¿Usted tendría una comunicación directa con él o se tomaría alguna decisión al interior? He tenido comunicación con él sin interferir con los procedimientos, además para ser muy claro, y justamente para evitar esta posible conflicto, por eso la decisión de turnarlo al Tribunal de Justicia y estaremos esperando la resolución. Alcalde, ¿cuál sería? ¿Todavía cabe la posibilidad de que el tribunal diga no soy competente, se los reenvío? Bueno, si esa fuera la situación, como se analizaba en otro caso aquí en el ayuntamiento y no lo regresa, entonces ya con plenitud nosotros lo atenderemos. ¿Para finalizar el proceso, ustedes le pedirían a él que dejara a la presidencia? Cuando tengamos las resoluciones, podría atender con mucho gusto. O sea, ya tendría, usted decidiría sobre la permanencia de Pedro González en el Consejo. Pero vamos a dar oportunidad, ya saben que no me gusta entrar en especulaciones, conforme se vayan dando las situaciones, iremos tomando las decisiones. Llamado a los consejeros ciudadanos que, bueno, muchas veces pues tienen que tomar decisiones que puede haber ahí conflicto de intereses. Sí, ese es un tema, mucho, y sirva de ejemplo. Yo con la información que tengo hasta ahorita, no hay ni daño patrimonial, ni hay un beneficio personal. Lo que sucedió en el Consejo de Zapal fue un error de procedimiento administrativo. Entonces, el llamado, lo que hemos venido haciendo con todos los consejeros es que cuando haya un tema que vaya a ser aprobado en la comisión, en donde ellos tengan un interés, se excusen, como lo hacemos aquí en sesiones de ayuntamiento, y eso evita malas interpretaciones. Alcalde, el día de ayer.